días, amigos. Los saluda Mariano Kloss y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Hola, Mariano. Una alegría enorme estar ante un espectáculo de esta dimensión. Vamos a ver seguro la partida. Entonces, Junior contra Atlético Nacional. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pacheco busca sorprender con ese pase. Tremendo impacto con la cabeza. Vuelve a intentarlo. Viene el gol, ahí está. ¡Gol! Uno más, señores. Con este gol colocan a su equipo al frente en el marcador. Pero qué libre lo dejaron. Increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí nunca falla. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Mosquera. Moreno vuelve a ganarla. Hernández. Berrío. Fuentes. Y destroza. Carlos Bacca. Y levanta la pelota. Corre y sigue, ahí va. Allí va, cabezazo terrible. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Moreno. Mosquera. Barrera. Se escapa por el lateral. Hernández recupera la pelota. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Lucha para no perderla. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Busca un compañero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Inestrosa interviene y corta la chance del rival. La tira larga cerca del área. Ahí va el disparo. La juega corta para asegurarla. ¡Qué calidad! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área.
Otra posibilidad desde el córner. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. La juega profunda. Moreno. Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido para ponerse en ventaja 1-0. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Intenta un pase al vacío. Caicedo la abre con un pase al hueco. Cortó justito el pase. La saca violentamente. Emanuel Olivera. Pacheco. Hernández. Berrío. Berrío busca atacar por el lateral. Es un pase que rompe la defensa. Saca el balón y aleja el peligro. Brian Ceballos. Fuentes. Inestrosa. Fuentes. Berrío. Moreno. Moreno. La distribuye por el costado derecho. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo cabezazo. No la pudo meter de cabeza. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones, aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. Moreno. Se la saca de encima. Moreno. Berrío. Berrío. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. De Vinicius. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Gran pase a través de la defensa. Atención, puede convertir. Le pega desde ahí. Pasó cerquita. Señoras y señores, con esta nos vamos al descanso. Se mantiene arriba por un gol. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si ese penal entraba? Mostraron un fútbol maravilloso, ofensivo y directo. Y ahora van por delante en el marcador. Los hinchas deben estar delirando en la tribuna. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45? Comienza la segunda parte de este encuentro. Barrera. Ramírez. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Recibe el pase en el área. Hernández abre el juego por la izquierda. Va el cabezazo. ¡Gol! Definió magnífico. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador.
metió un contraataque fantástico. Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza y lo terminaron pagando muy caro. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo del arco. ¡Increíble! Junior amplía la ventaja. 2-0, señores. Con el 2-0. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, golazo. Verdaderamente increíble. Una volea fantástica, señores, de otra partida. Con las voleas puede pasar cualquier cosa, pero cuando entran suelen ser golazos como el que acabamos de ver. ¡Qué manera de entrarle a la pelota! ¡Impresionante! Mueven de mitad de cancha. La diferencia solo es de un gol. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. Mete un centro. Hernández. Zapatazo. Pero por favor, así no puede ser. Nene, querido. Ya sabemos que le pegás con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. ¡Pavón! ¡Moreno! ¡Moreno! La tira hacia adelante. Emanuel Olivera la tira lejos de su campo. Ramírez. Hernández. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? ¡Vamos! Abre la defensa con un pase entre líneas. A lo largo, por arriba. Va a llegar, atención. Mier la controla sin problemas. Es falta. No pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No. Es el único camino. Pica el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Así va. ¡Palo! Reventó el arco. Angulo saca el balón y aleja el peligro. Berrío. Lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Bueno, era algo predecible. Es uno de los ejes del equipo. Ahora, lo que no entiendo es por qué los compañeros... Le va a dar de ahí... Se fue muy arriba del arco. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un potente disparo. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento la va a buscar adentro.
Ramírez, gran oportunidad. A esta altura del partido, si quieren llegar al ataque, van a tener que subirlos a todos. Si es posible, también tiene que subir el arquero Mariano. Atlético Nacional. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Pelotazo largo del arquero. Abre al sector izquierdo, buen pase. Siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja. Esperemos que no lo terminen lamentando. El juez invalida la jugada a instancia de línea, posición adelantada. El arquero la manda lejos. Ramírez no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Junior solo tiene que aguantar unos segundos más. Es un pase que rompe la defensa. Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Allí avanza con todo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Ahí va a tirar. Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Fuentes. Hernández. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Qué gran técnica para darle la pelota. La mete con una tranquilidad y una confianza solo digna de un grande. Hizo muy bien en no apresurarse. El arquero lo cubrió con astucia. Partido líquido. El árbitro consulta su cronómetro y es el final. El resultado refleja la estupenda actuación de hoy. Ganaron de forma contundente y la gente sale muy conforme de la cancha. Qué mejor comienzo de partido que hacer un gol con el primer remate al arco. Eso les permitió tomar el control y en ningún momento lo perdieron.